Rodolfo, y se pasó la media hora volando. Así es el mundo de la televisión, la magia. La magia de la televisión. ¿Cómo que esta magia no sería así de simple si no tuviésemos a gente que nos auspicia, que da de su profesionalismo? Como por ejemplo, Joel, estilistas, gracias por... A mí también me echan mi maquillaje de vez en cuando. Bueno, a la dama bonita, guapísima. Pero no, yo también pensaba en el que te voy a echar maquillaje. A él no maquilla más que a mí, no crean, ¿no? Sí, hablando en serio, un gran abrazo a mi pata Joel. Todo el mundo, tú sabes, las chicas Joel, porque trabaja muy bien, ¿no? Oh, sí, excelente. Un abrazo grande, Joel. Está facilísimo en la calle Cela frente al Coliseo Cela. También, por ejemplo, para que esta magia de la televisión sea un éxito, hay que agradecer también al sonido, a las luces, por ejemplo, de DJ José Luis, nuestro ingeniero de sonidos. El que se encarga de la magia del sonido. Así es. Y el tercer punto, el más importante, es eso. Son las cámaras. Los camarógrafos, por favor. Claro. Aplausos para los camarógrafos. Y la magia. Ellos se la llevan fácil, dicen Anastasia. Es de la directora. Mira, sí, quién, no, se la llevan fácil, sentada ahí. Sí, ahí no, está, no, no la soy. Hay que agradecer a la gente de la magia de las cámaras, que son, por supuesto, dirigidos por la empresa Imagínate, de nuestro amigo Ever Aguilar, y poniendo el chato erótico. Claro, ah, ellos son los que se encargan de ponernos más flaquitos, claro, ¿no? Más, y al final más editar guapo, esto, porque esto grabamos y cortamos y grabamos, y ellos al final hacen la magia del el bisturí televisivo. Ay. Gracias a ustedes por hacer a Ever esta magia y llevar tiempo, ¿no? Así. Bueno, vamos a la pausa ruleta comercial. A la ruleta. Ya volvemos. Y yo digo,
Dios mío, oh, yeah. Ay Dios mío, oh, yeah. Mira ahora que y la niña no ha dormido, mira que lo contigo, ay Dios mío, oh, yeah. Ay Dios mío, mira la hora que y la niña no ha dormido. No duermes, oye, tú de fiesta nada más, oye, tú andas sin cabeza, ay, y con la cara batió la venta. Qué bien, caracho. Sa, 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 sa. ¿Qué sería de Tacna sin Mos? Ay, aburrido. ¿No? Sí. Un abrazo grande a la gente de Mos y gracias por siempre. A nuestro amigo Paul, te cuento. Paul está inaugurando su cevichería y está viendo todo el tema de la decoración, está quedando increíble. Y hablando de decoración, extraño ese segmento que había antes en el programa de decoración, de muebles. Oye, ¿verdad, no? A las mujeres nos encanta. Sí. Tenemos a la mueblería Ronnie, por ejemplo, que tiene los muebles excelentes, lo último en decoración, lo último en muebles de cuero. De todo tipo de modelos y todo y colores, ¿no? Para que escojamos. Es diferente. Miren, tienen que ir a Muebles Ronnie y después vayan a ver todas las demás mueblerías. Mi querida esposa ya decidió comprar un mueble inmenso. Pronto lo vas a ver en la casa. Pero de verdad, yo a veces dije, wow, pero cuando fui, lo chequeé, lo miré, dije, la mejor opción. Aparte es exclusivo. Y son eternos, ¿ah? Y son claro, eternos. Es exclusivo porque nadie lo tiene. No es que tú compres uno y vas otro día de visita a la casa de una amiga y ves los mismos muebles. No. Es tanto así que han ingresado al mercado arequipeño con muy buen pie y la gente ya está adquiriendo así con total garantía y con total seguridad esos muebles rotos. Y también podemos a San Vicenter. Claro, San Vicenter. Claro, nuestro amigo San Vicenter, claro. Que está de aniversario, creo que 20 claro, años. 20 años, Anita. Ha tenido toda la plana de Lima, creo, ¿no? Ahora, claro, ya podemos. ¿Por qué no planificamos eso a la Sonia para que salga muy pronto? Sí, de verdad. Iniciamos julio con eso. ¿Qué tal? Ahí está. ¿Ya? Excelente. Un trato. A la gente entonces de San Vicente y de Muebles Ronnie, el compromiso así público aquí en televisión para que podamos trabajar a partir de junio. Oye, ¿y quién va a dirigir esto? Ah, ¿a quién? A una chica bonita, dice. A una ya amiga. Yo conozco una amiga que es fotógrafa, que es pilas arquitecta, pero hay que primero que pedirle a ver si quiere, pues. Ya todo el mundo que la conoce sabe quién es. No podemos adelantar porque tenemos primero que preguntarle, ¿cierto? ¿Sí, no? Claro, a ver si quiere. Vamos apoyar, a comprometer. No, sí va a querer. No creo que diga, ¿no? Que no, sí, sí va a venir de todas maneras. Bueno, así que mandemos a la siguiente ruleta. Mándale, así es, ahora sí la mando yo. Estamos en el distrito de Pocoyay con los campeones de la Liga de Fútbol. Pedrito Cáceres, felicitaciones, eres el capitán del equipo del Club San Pedro de Tacna. ¿Qué tal? Es todo este tiempo de lucharla con la promesa de que nos traigan buenos logros en el deporte de Quintana. Claro, claro. Ante todo, bueno, buenas tardes. Este es el grupo que ha venido con nosotros compitiendo desde el principio de año. El equipo es nuevo, es su primer año también. Hemos juntado muy buenos jugadores. Obviamente, como lo dijo el presidente de la Liga, en trayectoria, comando técnico de nuevo. Que también están haciendo las cosas bien, ¿no? Y creo que con la ayuda de todos nosotros y el mano técnico somos justos campeones, ¿no? Bueno, un saludo grande a Percy Valida, que es el dueño del club, creo, ¿no? Claro, claro, sí, es el presidente del club, ¿no? Es la cabeza de todo esto. Claro, es el presidente del club. Para él también, y es parte de esto, y son justos campeones, ¿no? Bueno, y el mando técnico encabezado por. Por Frampito, ven por aquí, Fran, por favor. Pata, yo. Un saludo, Pepe, para. Felicitaciones, y nada, el fútbol, creo que Tacna necesita fútbol. Estamos sin fútbol profesional y ojalá que ustedes sean pues, el pie para que podamos lograr esto. Sí, mira, bastante contentos acá con el equipo. Un poco triste porque el alcalde no se encuentra acá. Como podrás ver, somos 18, solamente de San Pedro, no hay nadie más en la tribuna. Una organización me parece que no está bien. Porque nosotros nos hemos esforzado, creo, estos cuatro meses y creo que debieron estar acá personas que siempre han estado acá con nosotros. El alcalde dijo que iba a estar acá, pero como puedes ver, solo está en San Pedro.
que Pocoyay le dé duro al fútbol y que ahí con, también ahí está el chistoso de Orlando Albarracín, que lo conozco a tiempo. Esperamos que realmente, realmente ustedes puedan, una promesa, eso que el Tana quiere fútbol profesional. Particularmente yo agradezco mucho a la empresa Crack, que nos viste, al señor Percy Valdivia, que es el presidente. Hoy en día tenemos a la clínica odontológica Arias de la UES, que se suma al club. También a Lucho Aica, que dentro de todo nos ha dado una mano. Y les agradezco mucho a este grupo, humano, de chicos, que se han esforzado bastante, teniendo muchos problemas que ha habido. Pero dentro de todo eso, los chicos que están acá presentes, han sacado adelante este club, ¿no? Campeones merecidos. Y el triunfo y el campeonato es de ellos. Llamado a todas las empresas que nos están viendo ahí, porque tienen que apostar por el fútbol y por el buen deporte. Nada, solamente darles un saludo a todos por este éxito y esperemos que en el camino pues sigan trayendo más logros acá a Tana. Gracias, Rodolfo. Muchas gracias. Gracias, Rodolfo. Siempre hemos esperado, igual que los demás distritos. Felicitaciones, muchachos. Es el esfuerzo de todos nosotros. La siguiente etapa hay que hacerlo mejor, muchachos. Vamos, tras una puerta para aquí. ¡Me muera! Y seguimos en el ambiente futbolístico. Y un abrazo grande. Un abrazo grande al Club San Pedro de Tacna. A toda la, al comando técnico, a la unidad técnica dirigida por mi gran amigo Fran Pinto, porque ya son campeones de la liga de Pocoyay y ahí acabamos de ver la entrega del trofeo y todo esto, se lo merecen, chicos. ¿Eh? Y es un club que apuesta, porque ya que no tenemos fútbol profesional, ojalá que muy pronto Tana vuelva a tener fútbol profesional. Ay, sí, de verdad, ¿no? Estábamos mal. ¿Eh? Bueno, y ahora me toca agradecer a mí. Por supuesto, a la gente de Nike Total Sport aquí en Tacna, que ya tiene las nuevas camisetas para el Mundial, las originales. Y en esta oportunidad tengo la selección francesa. Chévere, bacán. Bonita, ¿no? Una modeladita, una modeladita. Vueltita, vueltita. Chévere, bacán. Por supuesto, también llegaron los últimos modelos de las zapatillas Nike. Acá tengo una celestita que hace juego con la, ¿no? Y también tengo, por supuesto, ahora que empieza el frío, la casaquita este del Inter. Mira, chévere. Bonita, ¿no? Y es reversible, mira. ¿Qué tal? Está bonita, precisa para el frío. Claro. Sí, pero está haciendo bastante frío ya. Y estas chéveres, así como las que usan allá pues, en las Europas. Chévere, te recomiendo que vayas a Total Sport con los amigos de Nike. Ah, también hay que agradecer al Centro Odontológico Bayardo, ¿no? Que se especializa en mejorar las sonrisas, ¿no? Darnos las mejores sonrisas de Tacna. Un abrazo a Alfredo, que trabaja muy bien, ¿eh? Sí, esta semana, excelente, bueno, mi pata Alfredo. ¿Sabes que es un profesional así que te llama? Oye, compadre. Preocupado, ya, sí. O sea, sí, llama a sus pacientes en Arica, en Iquique. Y eso no hace todo, cualquier profesional no hace eso. Súper personalizada, sí, la atención, muy preocupado. Por ejemplo, sí. yo tengo que ir, estaba trabajando en la revista, te prometo, Alfredito, que esta semana voy. De hecho. Y me dice, te tengo que hacer unos retoquitos, porque quedes ya perfecto. No, casi perfecto. No es perfecto. Se ríe mi esposo. Vale. Vamos a la pausa. Una pausa. Y volvemos, no te muevas. Cielos, ¿ahora qué hago? Tengo una idea. Ven y vuela, amiguita. Adiós, avecita. Aquí. Animal Center, especialistas de tu mascota fiel. Sin miedo a decir la verdad. Sin cortinas de humo. Sin corrupción. Sin manipulación. Sin prensa amarilla. Sin mentiras. Diario Sin Fronteras, el verdadero periódico de investigación. Sin más de lo mismo, con más de lo que estabas esperando. Diario Sin Fronteras. Adquiérelo en tu kiosco de revistas preferido a solo 50 céntimos.